Viejas damas y caballeros, ¿cómo están todos ustedes en sus casas? ¡Qué gustazo por fin volvernos a encontrar! Así que hay que celebrarlo. Me compré esta mierda como a $1, así que súper bien. Así que, ¡por fin volvieron los videos de manera regular! La temática de esta ocasión es completamente libre. Nada de Messi chiquito, nada de el Coringa, o el Bromas, o el Jajá, o el Cepillín, o como quieran decirle al Guasón. Nada de eso. Les pedí cualquier mierda que se le ocurriera. Por ejemplo, Gibiwata. Eso es lo malo de pedirle temática libre. Hijo, ¿tú maltratas animales? No, mamá, ¿por qué? Entonces, ¿por qué publicaste Es hora de ahorcar el ganso? Muy gracioso. Quiero algo como Mary March, enfermo y sin engaños. Sebastián, creo que tienes un problema grande. Mujeres en la pubertad. Ay, me duele todo. Los cabros en la pubertad. El hombre paja. El hombre de las mil y una pajas. Cuando ves que tu abuelo luchó para pasar agosto y fallece en septiembre, ¿por qué así? Voy al Oxxo, ¿quieren algo? Weón, ¿qué? ¿Por qué? ¿En qué mundo les daría risa eso? No. ¡No! ¡Pikachu-san! ¡No! Uy, menos mal. No quiero saber el final de eso. Joven, ¿de qué se ríe? Yo. Nada, profe. En mi mente. Gruchi. No es gracioso, pero para nada, weón. ¡Oh, esa canción de mierda que te hacen bailar en el colegio! ¿No conocen otra? ¿No conocen otra de rock and roll? Y en vez de ayudarlo, en vez de prestarle primeros auxilios, están todos... ¡Se pegó! PewDiePie es de boquita. ¡Guau! ¡Wow! ¿Del más grande de todos? ¡No! No, mataste a tu perrito. No, weón. Creo que no existe mayor dolor en la vida de un ser humano que perder tu perrito del Minecraft. ¡No! ¡Se puso a minar hacia abajo! ¡No! Weón. Toda la gente en ese momento decía así como: Joker, mátalos a todos. ¡A todos! ¡Que no quede uno solo! No me siento bien. Padres antivacunas, ¿estás bien, niño? Con todas las enfermedades culiadas del planeta, incluyendo la peste negra. ¿Qué han puesto en el hashtag a Dilantero Meme? ¿Qué han puesto últimamente? ¡Mira! ¡Soy yo chiquito! El Cristian, el Moy, el César. Porque el mismo video, weón, de siempre. Es que es buenísimo. Espera, lo voy a ver igual, porque el paso ese me mata. Me mata ese paso. Ay. Es que es muy bueno ese paso. Aló, ¿quién molesta? Oye, maricón. No, pitito, porque, weón, ni en pedo podemos subir eso. Mira, estoy arriba. Don Malardo. Totalmente de acuerdo. Mira, de hecho, hablo con Merlon y que me dé los regalos del día. ¡Hala! Así tenemos un poco de comida. ¡Ah! Niño del siglo XIV, quiero tener una vida larga y tranquila. Peste negra. ¿Es de estos memes que dura como un minuto y en la última palabra el meme o no? Espérate. Vamos a esperar tranquilamente, mira. Escúchate. ¡No! ¡No! ¡Qué buena! Bueno, son los mejores memes de la tierra. Por favor, qué bueno. Oye, ¿estás triste? Sí, pero no estés triste. Yo. ¡Qué gran idea, weón! ¿Cómo no se me ocurrió antes? Como, ¿te sientes mal? Sí, pero man, siéntate mejor. ¡Ah, puta la weá! No se me había ocurrido, ¿ah? Así como, acabo de curar la depresión. ¡La curé! Nadie. Weones con xilófono en música. Me pasaba. Risas. ¿De qué te ríes? Me acordé de un chiste. ¡No me da risa, weón! ¡Han pasado como 3 años! Decidido, como 3 años, o no sé cuántos años. ¡Weón! ¿Cómo se siguen riendo? ¡Ya me caí! ¡Ya pasó! ¿Tuviste algún momento, Dou? Todo lo que tengo son momentos, Dou. ¡No! ¡Este lo vi! ¡This is Mon Laferte! Yo me acuerdo que era re fan de Mon Laferte, incluso me compré hasta un CD. Un globo tirado en el piso de la fiesta. Yo. ¡Mi sobrinito que quería el globo! ¡No!
Por favor, no rompan la ventana, el aire acondicionado está prendido, él tiene agua, está escuchando su música favorita, no lo molesten. Yo creo que esta imagen saldría mejor como yo viendo como queda la cagada en el metro, ¿cierto? Así como que nadie se puede subir al metro y viendo la gente ahí protestando en la calle, lo cual tienen que seguir haciendo. ¡Oh, cabros! ¡Ustedes pueden, mierda! Y Dios dijo, hágase la niña más calosa, enojona, amargada, histérica, bipolar, enojona y dormilona y pum, me tenía todos los vales del Fortnite. ¡Ah! En la pobreza extrema, weón. Yo voy a pillar un poquito aquí. Uy, pero no te puedes bañar aquí, ¿eh? Prohibido, prohibido bañarse. ¡Ah! ¡Es un tío! ¡Qué genio, weón! A mí me ponen un meme de Willy Rex, me río. Corta, soy un hombre de gustos sencillos. Yo salgo de minar con mucha confianza en la vida. Creeper. ¡Ah! Cuando está en la pálida y suena este bombazo. ¿Por qué este canal se ha convertido en repost de memes anteriores? ¿Se acuerdan, weón? De que este lo vimos hace como un mes. Pero sigue siendo buenísimo, weón. Lo malo es que yo creo que permito que eso ocurra porque me sigo riendo de las mismas cagas que me río hace un montón de tiempo. Y me río igual y lo paso bien. Y bueno, puta que me río. Nadie, cabros del Nacional evadiendo el metro. Con la gaita, weón. ¡No! ¡Vamos, cabro! ¡Por el torniquete! ¡Qué buen meme, weón! Este lo había visto hace un montón de tiempo. Es alguien que dijo, no se tomen 5 terremotos, que es un trago acá de Chile. Y no sé por qué el papá de este man estaba en el suelo y como que se reía y le pega un portazo con el refrigerador. Mira, 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 mira. ¡Qué frío! ¡Mira, mira, mira! Ay, ya me muerde, porque no tiene frío. Mira, mira. ¡Pito de nada! El viejo apenas sabe dónde está, weón. Oh, qué buena, la cagó. Zelda. Link. Oh, boy, smooching time. Dile cómo moriste. No, mano, mejor no. ¿Se hizo la paja con fiebre? ¡Oh, weón! Nunca había pensado que eso de verdad puede ser peligroso. Se hizo la paja con fiebre. Necesito contarle esta mierda a alguien. Es que está buenísima, weón. Oye, Moai. Weón, ¿sabes qué? No te conté, pero es que para que se enteren, primero prefiero explicarle a cada uno de manera particular antes que decirle a todos, ¿dale? Lo que pasa es que se murió mi tío, weón. ¿Tu tío? ¿Cuál tío? Mi tío, un tío mío, pues, weón. ¿Ya? ¿Sí? Porque se hizo la paja con fiebre. Se hizo la paja con fiebre, weón. Hola, weón, weón. Es más, yo creo que a este video le voy a poner con fiebre o algo así le voy a poner. Le voy a poner japa con fiebre. Está bueno el nombre, me gusta. Japa con fiebre. Tivo, no. Masturbarme. Obstucalo. Voy, señor. Sí, taco sombrero. Sí, taco sombrero. Lo he hecho yo. Qué buen disparo, acabas de hacer, En la casa del orco me han dicho que es esta. Voy a entrar aquí a ver si se puede. Es muy chistoso ese weón. Y como una flecha, Franklin se las comió todas. Franklin se las comió todas. Weón, no te metas con Franklin, viejo. Yo, él es Franklin. Siempre viene a jugar sus aventuras. Sus aventuras compartidas. Él es Franklin. ¡Qué buena! ¡Qué buenos programas! Ya no se hacen así. Muchas gracias, gente, por haber visto el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejarle un me gusta, suscribirse al canal. Usar el código delantero en el Fortnite. ¿Por qué? Porque ahora van a pagar el doble. Por un par de días me pagan el doble, así que úsenlo ahora. Código delantero abajo. Compren pavos, compren sus mierdas. Y nos vemos en la próxima. Síganme en Instagram. Ahí. No, la radio no. Instagram. Se apagó. Cagué. ¡Hasta luego! ¡Buenas noches, los pastores! Me siento como un relator de la lucha, mira. ¡En esta esquina, con un peso aproximado de 180.000 kilos!
la bolsa más conocido como Dirantero. ¡Fuerte el aplauso! Y ahora sí, chao. Ula, 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 ula.